Esto pasó en Radio Noticias. Bueno, en el marco de la programación de febrero, como vos decías, fuimos dando pasos con Proyecto Tsunami en muy poco tiempo y ya estamos configurándonos como una pequeña organización en donde estamos jugando a un departamento de contenido, digamos, en donde distintos chiques de la costa de distintas disciplinas van pensando distintas propuestas. Puntualmente en teatro, donde hay muchas personas interesadas, además de estar dando talleres de formación, el domingo vamos a hacer una pequeña obra de teatro corta, con protocolo, con capacidad limitada, en la localidad de San Bernardo. Se trata de una obra de Lorena Mega, que es una directora y dramaturga de Bolívar. Hicimos como unas gestiones en conjunto para conseguir los recursos para que puedan venir. Nosotros desde acá, como anfitriones, digamos, conseguimos la utilería y demás, y también les brindamos alojamiento en habitaciones de casas de vecinos que también están apoyando a Proyecto Tsunami. Va a ser este domingo, doble función, porque son poquitos lugares, a las 20 de las 21 horas. El año pasado, viste, que hicimos funciones del corto Somos Gloria en los multis de San Clemente y Mar de Ajó, y ahí también pudimos probarnos como equipo que podemos organizar muy bien toda esta situación de protocolo a partir de reservas, toma de temperatura, sanitización de manos y control de la capacidad para ser absolutamente responsables con todo este lío que está sucediendo. Es en un espacio independiente que se está configurando de a poco, no es una sala de teatro, sino que es un espacio no convencional, en San Juan y Gutiérrez, en la localidad de San Bernardo. Somos Radio Noticias.